Y ya está. Ando. sí. Y vamos a grabar también la sesión, ¿vale? Después, si alguien no quiere que la ponencia se suba a YouTube o lo que sea, por favor que nos mande un correo, ¿vale? Que no queremos que tener problemas. Te mandan ni nada de esto. No, no queremos, por favor, denuncias, no. No nos están viniendo bien. Voy a comenzar a grabar y ya damos paso a la mesa. Vale. Bueno, me toca a mí moderar la primera mesa de esta jornada, que no puede, desde mi punto de vista, tener mejores integrantes para comenzar con el diálogo que queríamos proponer. Como he explicado antes, la dinámica, ¿vale? Como en casi todos los encuentros que ya estamos acostumbrados a asistir, es que los ponentes primero hacen la ponencia, ¿vale? En torno a 15 minutos. Aquí estamos tres, así que bueno, podemos ser un poco más laxos con el tiempo, para que después se genere el debate con respecto a las tres ponencias, ¿vale? Por tanto, las preguntas, comentarios, lo que sea, para el final. Y bueno, hemos puesto como título a la mesa escritura y narraciones comunitarias y hemos tratado, bueno, de asociar propuestas que más o menos iban en líneas no similares, desde luego, porque ha sido complicado, ¿no? Dada la diversidad, pero bueno, en líneas un poco convergentes en algunos puntos. Vamos a respetar el orden del programa, por tanto, comienza Elena Pagán Marín con la ponencia Comunidades epistémicas en la poesía española del siglo XXI, una alternativa al concepto de generación. Y presento brevemente a Elena, que es graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, máster en estudios comparados de literatura, arte y pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra. Y actualmente está realizando su tesis doctoral sobre poéticas exocanónicas contemporáneas del ámbito hispánico gracias a una ayuda FPU del Ministerio de Educación. Y también codirige el Encuentro Nacional de Poetas y Iguana Viva. Elena, pues cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si se oirá bien porque me pilla de estancia y no sé, la conexión a internet, no he tenido que hacer ninguna videoconferencia hasta ahora, entonces espero que no haya problemas, pero si hay cualquier cosa, pues me paráis y ya está. Y nada, pues agradecer muchísimo que hayáis contado con mi propuesta y muy contenta porque veo muchas caras conocidas con las que ya he coincidido previamente y creo que siempre hemos dialogado muy bien, así que será muy fructífero para mí seguro. Y bueno, espero también que para vosotros de alguna forma. Y nada, sin más dilación, voy a presentar mi propuesta, que lleva por título, como muy bien has comentado, Comunidades epistémicas en la poesía española del siglo XXI, una alternativa al concepto de generación. Bien, voy a compartir pantalla completa, dejar de veros, creo, no lo sé. Sí, os sigo viendo, lo cual agradezco. Bien, empezamos. María Jesús Nogueira abre el prólogo a TC, Antología de la Poesía Galega Próxima, con una apreciación que en escasas ocasiones se ha problematizado, dice Nogueira. He sabido que la juventud poética ha sido un elemento mitificado en la literatura. Domingo Sánchez Mesa, quien en cambio de siglo escribe, dice Sánchez Mesa. Se habla, con una mezcla de indignación y amargura, del llamado operatriunfismo en las letras poéticas españolas para designar una moda fascinada por el valor de la juventud en la edición de poesía. Cierro cita. Hablamos en ambos casos de la idea de juventud como fetiche literario que a efectos de reunir y presentar un tiempo poético normalmente se vincula con el concepto de generación, ¿no? Y esto es así, al menos desde el primer cuarto del siglo XX, un momento en que las subculturas juveniles empiezan a tener un papel predominante en los movimientos rebeldes e iconoclastas que atentan contra las corrientes dominantes. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de generación del 98, acuñado por Azorín para reunir a un conjunto de escritores críticos con la situación social del país. O poco más adelante con el de Generación Perdida, que emplea Stein con referencia a un grupo de poetas norteamericanos comprometidos con el impacto de la Primera Guerra Mundial.
Si continuamos la lectura de Nogueira, comprobaremos que pone el foco en las inercias por parte de la crítica a la hora de colocar las etiquetas de promesa, ruptura y renovación cada vez que aparece en el centro mediático una voz todavía no tasada por las antologías y medios culturales. Y subraya los desencuentros y constantes debates que la vieja oposición tradición-vanguardia-clásico-nuevo genera en el campo historiográfico. Un campo todavía asignado por estrategias dialécticas en lo que respecta a la categorización literaria de corrientes estéticas, en las que, por supuesto, siempre ha ganado pues, la tendencia realista. El caso es que pareciera como si el término nuevo, al igual que el joven, llegase siempre para pintar de blanco en la gastada pared de los años sucedidos, con el fin de escribir en ella limpias fórmulas con las que enfrentar un tiempo. Pues hasta hoy, y todavía, la historiografía poética, ligada al concepto de generación, se ha construido siguiendo una lógica finalista en la que, para nacer un nuevo tiempo estético, tiene necesariamente que morir otro, ¿no? Y esto, bien por criterios biológicos mensurables, por ejemplo, María establece una distancia de aproximadamente 15 años entre un cambio de generación u otra, o por criterios románticos historicistas, véase haber compartido ciertas experiencias colectivas determinantes para la sociedad, que también es una idea que permite hablar pues, de un cambio de generación, ¿no? En España. Cuando lo común, y lo hasta ahora experimentado, es encontrar cierta convivencia o solapamiento entre distintos tiempos y corrientes estéticas, esto es, entre distintas generaciones, ¿no? Y así lo resuelve Juan Carlos Abril, cuando en Hacia otra caracterización de la poesía española actual dice: existen conjuntos que incluyen otros conjuntos, y no pueden establecerse compartimentos estancos entre estilos y generaciones. De hecho, Abril atenta contra el criterio biológico mensurable, ¿no? de etario casi, cuando pone el caso y el ejemplo de Abraham Gragera o de Jorge Gimeno. Jorge Gimeno, por ejemplo, entra en el catálogo poético español con casi 43 años tras publicar Espíritu Asalto. De modo que esta idea de compilar a las voces según un criterio etario pues no termina de responder, ¿no?, a todas las necesidades de la poesía española. En resumen, los intentos de periodización literaria siguen reproduciendo metacegueras, y si bien no se niega que tras lo aparecido como nuevo hay una eficiencia enunciativa y literaria suficiente como para presentarse como tal, lo cierto es que seguir con el molde ruptura-juventud impide el avance de los códigos y las formulaciones que se vayan produciendo. No hay ningún problema en ser joven, tampoco en ser nuevo en literatura. El problema está en hacer de esto la carta de presentación de una disciplina u oficio que nada entiende de reyerta etaria, algo de lo que ya se dijeron los poetas de cambio de siglo, pero en lo que también insisten los de principios del siglo XXI, que es en los que voy a centrar mi ponencia, cuando, como muy bien afirman Molina Gil y López Fernández, ya no quieren ni siquiera matar al padre, sino en todo caso, y muy conscientemente, rescatar a las madres literarias. El objetivo de esta comunicación será, por tanto, proponer una terminología alternativa a la existente, esto es, aquella que a menudo llega bajo el rótulo de generación, para designar, o más bien acompañar desde la crítica, a las formulaciones poéticas del siglo XXI. Las cuales, además, si bien ya nos identifican con las categorizaciones existentes, tampoco atinan a alcanzar un nombre que las reúne y convoque, ¿no? Y creemos, además, que reconocer los cambios estéticos y políticos de un tiempo pasa por buscar y proponer alternativas terminológicas y nacionales, y no por importar estructuras de pensamiento pasadas que, si bien no terminaron de cumplir su función entonces, mucho menos lo harán ahora que las corrientes estéticas son otras, ¿no? Y estas son palabras de Abril. Bien, vamos a pasar a ver tres propuestas de cambio de siglo que intentan salir del método generacional, pero acaban incurriendo en él, ¿no? Muy brevemente. La primera es una antología de Isla Borrellero, que seguro que todos conocéis, y que tiene la voluntad de compilar a todas aquellas voces que quedan fuera del espacio de unir y vincular, acaba enfatizando la idea de que son muchas singularidades, ¿no?, de la heterogeneidad, de la degeneración que encontramos. Algo que, como veremos un poco más adelante, es problemático. En el caso de la propuesta de Sánchez Mesa, en cambio de siglo, sí que es cierto que él critica el modelo generacional, ¿no?, sobre todo por haber estado tan vinculado a la idea de juventud, pero sí que es cierto que a la hora de criticarlo no propone nada correctivo, ¿no? Lo cual es contradictorio, porque él acaba diciendo que en un momento en el que tenemos tanta publicación poética es cuando más se necesita un método regulador, más se necesita un método regulador y más se necesitan propuestas críticas, ¿no?, que compilen y vinculen. Y en el último caso, en Remedios Sánchez, en un capítulo de este volumen, de Así que pasen 30 años, comenta que, bueno, critica de hecho la idea de que se ponga tanto énfasis en que estamos en un momento de heterogeneidad y pluralidad, pero en su voluntad de reunir acaba incurriendo también en el método de generación, porque dice que hasta ahora es el más operativo que tenemos, ¿no? Y esto es algo en lo que no podemos estar más de acuerdo. Primero de todo, porque el método generacional
ya, bueno, muchísimos poetas jóvenes se dicen de él, pero es que además sabemos que se ha construido, y esto muy bien lo han señalado, tanto Jesús Munarri, Noni Benega, como María Rosal, es decir, múltiples críticos, se ha construido dejando a la sombra a muchas mujeres poetas. Además también se ha empleado, y en esto insiste mucho María Dolce Breiro, como categoría que conserva y consolida la literatura nacional, cuando sabemos que, bueno, vivimos en un país plurilingüe con muchas propuestas poéticas distintas, ¿no? Entonces, bueno, queremos seguir el legado de José Luis Falcó, que nos dice que, bueno, hacen falta visiones secuenciales más amplias, lo que no implica en ninguno de los casos pues, que quieran formarse con voluntad definitiva, sino todo lo contrario, con la intención de aventurar términos para que el pensamiento se mueva y se regenere, y así pues, la crítica poética va avanzando y poco a poco se transforma desdiciéndose, ¿no? Que es lo que intentamos hacer. Bien, los últimos estudios que tenemos de poesía contemporánea, que intentan ofrecer pues, una lectura vinculante, son estos dos, uno es del 2018, que se publica a modo monográfico en Kamchatka, y coordinado por Molina Gil, López Fernández y Martínez Fernández, y uno muy reciente, del 2023, Entropelía, que retoma Molina Gil y López Fernández, pero ya sin Martínez, ¿no? En el primero, en Lecturas del Desierto, claro, ellos, tras recibir un montón de propuestas por parte de críticos de la poesía más actual, cogen la imagen de desierto para presentarlo, que es una imagen de Valente, para decir que, de nuevo, pues nos encontramos ante muchísimas propuestas distintas, muchísimas temáticas distintas, y no hay asideros críticos, no hay posibilidad de ofrecer una respuesta, ¿no? Y también insisten con esta imagen de desierto que no hay suficiente teoría crítica para ofrecerlo todo, ¿no? Entonces, bueno, caen en una actitud un poco derrotista y, de nuevo, reproducen las tipologías que ya tenemos, que, bueno, pues ellos dicen que continúa la poesía de la experiencia, continúa el fenómeno bestseller, continúa la poesía experimental, etc. Ya en el 2023 sí que empezamos a ver un cambio, una voluntad distinta, pues el objetivo en este último monográfico, en el que por cierto está Miriam con un artículo muy interesante, lo recomiendo, ellos dicen que el objetivo ahora no es el estudio general de lo presente, el objetivo en Entropelía, sino, y cito, la construcción de una arqueología que nos muestre el tránsito y el diálogo intergeneracionales que se están produciendo. Es decir, ya vemos una voluntad correctiva. El problema es que no sé si por problema de espacio, porque al final es una introducción a un monográfico, o porque no terminan de ofrecer pues, formulaciones, propuestas nacionales, ¿no? Que inviten a esa reunión colectiva de voces, a ese diálogo. Y de nuevo se incurre en la idea de pues, heterogeneidad, pluralidad, singularidad. Lo cual está bien, pero yo quiero salir de este modelo que tenemos en poesía contemporánea con unas palabras de Marina Garcés en Un Mundo Común que nos dice que vivimos en una sociedad que paradójicamente promueve la idea de libre pensamiento a la vez que desactiva todos sus efectos. ¿Y por qué dice esto? Bueno, pues porque ella, entre los paradigmas con los que la crítica maneja últimamente, detecta una especie de crítica que cataloga como diversificación indiferente, que creo que es la que ha estado incurriendo parte de la crítica poética contemporánea, ¿no? Y nos dice que aquella que nos instala en un mundo de arbitrariedades como consecuencia de pensar y promover que la diferencia es lo que enriquece un tiempo cuando es lo que no hace, y este es el problema, indiferente en lo uno respecto a lo otro. Lo que ocurre tras este ideal dispersivo y heterogéneo es un empleo como mecanismo de coexistencia literaria del ideario universalista. Pero claro, este ideal universalista es una utopía comunitaria que, como bien se ha demostrado, aísla y deja intacta, tras su falsa apariencia integradora, la relación individualizada del hombre, en este caso el poeta, ¿no?, con la realidad. Vía que nos invita a seguir el capitalismo para funcionar. Entonces, bueno, para empezar a proponer modelos conceptuales alternativos, yo me voy a servir de un artículo que elabora Fernando Broncano en diálogo con Miranda Fricker, que publica en Justicia Epistémica en el 2007, y en el que él acuña su término fraternidad epistémica, aunque también recurre a otro que también me parece operativo para hablar de comunidades de poetas en la contemporaneidad, que es el de comunidad epistémica. Bien. En Injusticia Epistémica, lo que dice Miranda Fricker básicamente es una cosa que conocemos todos, y es que nuestra ubicación en un tiempo y espacio concreto, esto es, nuestra condición de seres situados socialmente, condiciona no solo aquello que podemos saber y conocer, sino también aquello que ignoramos o no podemos llegar a reconocer con las herramientas conceptuales de las que contextualmente disponemos. Y esto nos dice, se produce por un vacío en los recursos hermenéuticos colectivos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ella nos lo ejemplifica muy bien con dos casos importados del feminismo. Y los toma de dos mujeres, Wendy Brown y Carmita Wood, que son las que logran los términos de acoso y depresión postparto, ¿no? Ella nos dice que Wendy Brown y Carmita Wood experimentan esas situaciones, esas realidades, pero en su momento no hay un término pautado para hablar de ellas.
Entonces, ¿qué pasa? Que se incurre en una especie de agravio epistémico. Ellas se culpan a ellas, culpan a la sociedad, no saben a quién culpar, porque no tienen herramientas dialécticas, no tienen conceptos para nombrar realidades. Lo interesante de todo esto es, ¿cómo llegan a ellos? Pues llegan a ellos las dos cuando, en el caso de Wendy Brown, creo que en un seminario, y en el de Carmita Wood, una reunión de amigas, empiezan a ponerle nombre a su realidad, empiezan a ponerle nombre a su situación, y en el caso del término acoso, por ejemplo, salió de ahí, ¿no? Pues se ofrece un término, o sea, se logra un término que no solo sirve de denuncia, sino también para lograr reparar ese vacío en los recursos hermenéuticos compartidos, ¿no? Ese vacío en la realidad discursiva social con la que contamos, ¿no? Claro, estos dos logros corresponden al ámbito de la ética y la cognitiva, de los derechos humanos y de las mujeres, y tampoco es nuestra intención frivolizar en ello, ¿no? Ni en los logros que han conseguido en esos ámbitos. Pero nos parece muy operativa la noción de injusticia hermenéutica, de vacío en los recursos hermenéuticos colectivos, para localizar el vacío discursivo y terminológico que muchas veces acompaña a la poesía contemporánea, desde que cayó en la falsa y reductiva dialéctica de la realidad diferencia o de juventud ruptura, clásico nuevo, etc., ¿no? Términos que no solo ya no recogen ni sitúan las nuevas corrientes poéticas, sino que contribuyen a opacar y a poner un velo en la experiencia poética contemporánea, tanto vivida de forma individual como colectiva, impidiendo no solo la posibilidad de reconocer el yo poético en la experiencia común, sino también la sensación de pertenencia a un movimiento literario mayor, ¿no? Entonces, la lectura de esta obra, Fernando Broncano, intentando pensar en cómo nombrar o ponerle nombre a esas comunidades dialécticas que logran reparar ese vacío en los recursos hermenéuticos compartidos, él recurre a la noción de comunidad epistémica. Y esta noción de comunidad epistémica la toma de Peter Haas, ¿no? Y Peter Haas la propone en el marco de las relaciones internacionales, en un marco totalmente distinto, para nombrar a una clase de agentes intermedios entre la sociedad y los responsables políticos que intervienen en la creación de políticas públicas. La cuestión es que lo que ve Broncano en estas comunidades epistémicas las define así, ¿no? Este es el desarrollo, pero básicamente serían conjuntos heterogéneos de personas que tienen el fin de localizar maneras y recursos con los cuales combatir problemas que quedan fuera de las competencias del sistema institucional. Una acción colectiva que no entiende de clases sociales ni de niveles formativos altos, sino que logra su fuerza en la formación en red, ¿no? En estos términos desarrollo el concepto, y creo que hablar de comunidades epistémicas tiene todo el sentido del mundo para empezar a vincular a los poetas de nuestra generación, ¿no? Pero más allá de la idea de comunidad epistémica, claro, Broncano le ve un problema, Muchas veces cuando estamos en un vacío crítico y no sabemos cómo nombrar lo nuevo, a veces se soluciona hablando con otros críticos, ¿no? Que es lo más normal. Pero muchas veces, y el problema, y aquí lo veis claro, tenemos una especie de marco crítico, ¿no? Marco metodológico que ya heredamos de los anteriores y que lo llevamos per se. Y es muy difícil salir de esa especie, ¿no? De paradigma heredado, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de ahí, ¿no? Y entonces él es cuando piensa en la idea de fraternidad epistémica. Y la coge apoyándose en el confabular junto, en el relatar junto, que es una tesis que desarrolla Belén Gopegui, valga la redundancia, su tesis doctoral, que publicó hace muy poquito, en el 2019. Y entonces Broncano acuña el término de fraternidad epistémica, ¿no? Y dice que una fraternidad epistémica sería aquella compuesta por personas conscientes de vivir en una posición de vulnerabilidad con respecto a alguna cuestión, y como respuesta a esa falta de ayuda colectiva, deciden reunirse y agruparse con la voluntad de extraer del encuentro lazos de reconocimiento mutuo que, como bien señala Broncano, pueden no alcanzar un cambio en los recursos conceptuales insuficientes, pero movilizan el pensamiento en un horizonte común de enunciación. Bien, si bien como comunidad epistémica sí parece más fácil, ¿no?, armar un discurso colectivo a través de la poesía, sí que es cierto que aquí, como se introduce el término vulnerabilidad, podemos ser más reacios, ¿no? Pero lo que yo quiero defender es que hay muchos poemarios que se construyen desde una posición manifiestamente vulnerable, ¿no?, y que reflexionan en torno a temas que apelan e inciden en formas de nombrar nuestra vulnerabilidad y nuestra realidad, ¿no? Entonces puede suceder que además de formar parte de la comunidad epistémica de un tiempo, ¿no?, de que a través de la poesía logres reformular la realidad discursiva que tenemos y puedas reunirte en torno a otro, pues además de eso coopere dentro de redes de fraternidad epistémica, en las cuales tu voz poética vulnerada con respecto a determinados asuntos, y esto lo estamos viendo en poesía contemporánea, pues el género, el territorio, la lengua, incluso alternativamente varios de ellos, pues resulte más productiva tu voz si dialoga, en vez de en una generación literaria, dialogue con una fraternidad epistémica, ¿no?, con otras voces o libros que exploran discursivamente
en la misma dirección que tú. Y pienso, por ejemplo, en esa reflexión en torno a la amistad y el amor en el marco de las nuevas masculinidades que explora Luis Díaz en los bloques naranjas y que sin duda comparte horizonte ético y político con Los Reales Sitios de Juan de Salas, con Desde las Gradas de Juan P. Sánchez López y con otros muchos, ¿no? Entonces, para no ser pesada, conclusión. Yo creo que considerar las propuestas de Broncano para el marco de las comunidades literarias pone fin a una laguna teórica insostenible en la crítica de la poesía contemporánea última. Los conceptos de comunidad y de fraternidad epistémica, en su voluntad de encontrar razones y términos para el decir común, ofrecen una posibilidad de encuentro, una coordenada desde la que pensar las formulaciones literarias de manera grupal y no disgregada. La tesis que he querido sostener es que un grupo de poetas reunidos de manera colectiva o individualizada en torno a la resolución lingüística de un problema ético-epistémico común supone un avance en los recursos hermenéuticos compartidos de los que hablaba Fricke. Quizá la vertiente ética sea residual en estas agrupaciones literarias, aunque esto evidentemente es discutible, como acabo de señalar, pues en algunos casos no. Y por tanto no sea tan identificativo hablar de fraternidades, y más bien hablemos de comunidades. No obstante, sus aportaciones e investigaciones discursivas en torno a limitaciones conceptuales compartidas justifican la operatividad epistémica de dichas comunidades literarias. Y en lo que quiero insistir es en que, a su vez, un grupo de poetas reunido en torno a una mesa de debate también estaría participando de este término paraguas que es comunidad epistémica, porque creo que la hazaña del concepto es que funciona tanto en contextos orales de discusión de ideas, en los que se llega a resoluciones discursivas, por ejemplo, encuentros literarios, mesas redondas, presentaciones de libros, incluso estas jornadas que estamos compartiendo, como en contextos escritos de agrupación colectiva, ¿no? Y hablo de determinadas antologías o estudios compilatorios, en los que, en este caso, lo bonito es que el crítico sería el encargado de armar la comunidad, participando también de ella con su estrategia y motivos de engarce, ¿no? Y traigo estas tres, que ya no voy a desarrollar por motivos de tiempo, pero traigo unas tres antologías que creo que sí funcionan más en formar ese marco, o en armar ese marco de la fraternidad epistémica, de la comunidad epistémica, y que, bueno, logran armar esa red de confabulación literaria que ya sigue otros presupuestos teóricos que invitan a pensar ya la posibilidad de la reunión entre las voces jóvenes que tenemos, ¿no? Y bueno, no, ya digo, no las voy a hacer por motivos de tiempo, pero lo tengo todo, así que si a alguien le interesa profundizar en este tema o necesita algo, pues le paso toda la información. Y creo que hasta aquí todo lo importante que quería compartir. No sé si me he pasado de tiempo, pero bueno, este sería mi comunicación. Muchas gracias, Elena. No te has pasado de tiempo, has estado clava. vale, damos ahora la palabra a Miriam Gómez Vega, cuya ponencia claramente va a dialogar bastante con la de Elena, titulada Afecto y comunidades, poéticas comunitarias en torno al confinamiento por COVID-19 en España. Y presento brevemente a Miriam, que es graduada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Estudios Literarios y Culturales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue técnica de investigación para un proyecto de poesía transatlántica en la Universidad de Barcelona y actualmente es investigadora predoctoral FPI en la Universidad de las Islas Baleares, lo siento, no lo sé bien en catalán, donde imparte clase y lleva a cabo una tesis doctoral sobre poesía española tardomilenial desde el punto de vista de los estudios afectivos y la digitalidad. Ha participado en congresos internacionales y ha publicado artículos en revistas de investigación como Tropelías, que acaba de ser mencionado. Te dejo la palabra, Miriam. Muy bien, muchas gracias, Marta. Bueno, en primer lugar, por supuesto, dar gracias a la organización de estas jornadas tan interesantes en las que me hace tanta ilusión participar, y al equipo de Letrar en general y, por supuesto, a mis compañeros de mesa, Leo y Elena, con quien efectivamente ya hemos compartido otros debates interesantes. En esta intervención ofreceré un esbozo de cómo la circulación de los afectos, unida a la experiencia colectiva de la pandemia de COVID-19 y su consiguiente periodo de cuarentena, dieron lugar en la sociedad española a la creación de ciertas comunidades afectivas y de cómo esto tuvo o tiene consecuencias rastreables en las poéticas y en las manifestaciones literarias de los autores y autoras del corpus de mi investigación doctoral. Para ello recurriré al análisis textual impregnado por la metodología con la que investigo actualmente, que es las teorías de los afectos.
Cuando hace unos meses me dispuse a diseñar el primer guión de esta comunicación, me pareció, como en cualquier otro caso, obligado empezar con una contextualización, por muy breve que fuese, y por mucho que todos o casi todos sepamos a lo que me refiero cuando digo pandemia de COVID-19 y su consiguiente periodo de cuarentena, en este caso en España. Sin embargo, cuando intenté hacerlo no me resultó cómodo ni posible. Supongo que no es fácil condensar en 3 o 4 líneas el alcance de un fenómeno que fue tan decisivo y cuyo relato colectivo estamos aún en vías de elaborar. Creo que a veces estudiar lo contemporáneo implica asumir este tipo de situaciones y aún así encontrar la manera de continuar con la investigación de lo contemporáneo. Mi manera de continuar fue sustituir esa breve contextualización que les digo por una especie de collage un poco contradictorio, que no es más que una colección entre acertada y azarosa de las muchas cosas que pasaron por los ojos y las cabezas de algunas de nosotras a lo largo de aquellas semanas. Me pareció que este impulso de hacer un collage podía resultar aceptable cuando en su libro sobre fenomenología y pandemia del COVID-19, Judith Butler insiste en lo siguiente, cito: "No sé si podemos decir que compartimos un mundo común, pues aunque deseemos habitar un mundo común, todavía no se ha conseguido lo común. Quizás sea más adecuado decir que existen muchos mundos que se solapan, mundos contiguos y superpuestos". Fin de la cita. En realidad, gran parte de lo que he podido observar acerca de la pandemia y el confinamiento en los libros que iré mencionando se encuentra contenido en esta idea de Butler. Y es que la experiencia del temor, el duelo, la enfermedad, las políticas públicas y el encerramiento preventivo conducen en esta literatura a una tensión entre un estar marcadamente aislados, separados, y un buscar sentirse profundamente unidos, juntos, a modo de respuesta político-afectiva. Pues como recuerda Butler en otro punto de su libro, cito: "No es necesario reunirse físicamente. Lo más importante en esta época son las acciones que mantienen viva la relación entre afecto y acción, que transforman la repulsión y la indignación en potencial colectivo y promesa revolucionaria". Fin de la cita. Curiosamente, también encontré un pasaje, esta vez poético, que me remitió al impulso del collage. Fue cierto pasaje del libro Los prodigiosos gatos monteses, del poeta tardomilenial Rodrigo García Marín. En dicho pasaje, García Marín lleva a cabo una larga enumeración acumulativa que sin duda recuerda a esos mundos solapados y a esa tensión entre aislamiento y coexistencia que antes les mencionaba. Leo, para no alargarme demasiado, solo algunos versos de esta enumeración. "Los supermercados sin papel higiénico, los parques sin chavales, las residencias sin ancianos, los árboles sin nombres grabados en sus troncos, los hospitales sin enfermos de otras cosas, las colas del hambre de Carabanchel, los camellos yendo en Uber con los gramos, mi madre llorando, mi madre haciendo ejercicio por YouTube, un amigo que hace videollamada y solloza, una fiesta por Zoom sin morreos, un indigente sin toque de queda, un horario establecido para paseos, el miedo a que alguien nos descubra". Los prodigiosos gatos monteses es un poemario tan complejo como rico. Su lenguaje poético heterodoxo, híbrido y fragmentario oscila entre lo ácido y lo tierno, entre lo mugriento y lo luminoso. La luz, digamos, que convoca esta poética no mana de la limpieza que supone el correlato estético de las políticas públicas sanitarias y de control asociadas a la pandemia, sino precisamente de lo contrario, de lo sucio, lo infectado y por ende de lo perseguido. Cito: "Estoy completamente seguro de que acabamos de alcanzar la fase de contención y estética del realismo limpio, especialmente por la cantidad de guantes, mascarillas, dispensadores de solución alcohólica. Cuidado, millennial, prohibido ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, que se han robado dentro de los hospitales". Fin de la cita. Frente a ello, como digo, lo sucio, lo infectado y lo perseguido. Cito: "Espero que si doy positivo no te lo tomes a pecho, con tos, fiebre, expectoración, malestar general y odinofagia, porque no seré yo quien te delate ante las autoridades epidemiológicas". Fin de la cita. Estos adjetivos o incluso afectos que enumeraba están, claro, íntimamente relacionados con lo queer, porque incluso, ¿no?, forman parte de ello, de lo que se margina y de lo que es disidente. Esta poética cobra aún más sentido en un contexto marginal cuyo móvil es precisamente un virus, una infección. Cito: "Esta plaga es responsabilidad de los queers
y Dios se ha encargado de enviar un nuevo virus con un nombre más maricón, si cabe, que virus de inmunodeficiencia humana. El lenguaje poético de los prodigiosos gatos monteses, no azarosamente, oscila durante casi todo el poemario entre la primera persona del plural y la interlocución íntima. Si Žižek nos recordaba en su ensayo pospandémico el potencial utópico de las ficciones posapocalípticas, es claro que este libro también lo posee, pues como afirma Alberto Conejero en su epílogo, estamos ante un poema apocalíptico de amor. Un amor atravesado por lo que Sara Ahmed denominara afectos queer o por lo que la también poeta Chus García llamara un amor torcido. Quizá espoleado por ese potencial utópico de lo apocalíptico, la voz poética defiende, al menos provisionalmente, la posibilidad del futuro, al menos mientras haya lenguaje. El lenguaje es entonces una suerte de luz que hace posible el camino, pero solo el amor, torcido en este caso, y en definitiva los afectos de codependencia y de ternura, son el verdadero corazón de esta poética. Cito: el tópico es el amor posapocalíptico, porque el autor está absolutamente convencido que será el amor y no los Estados Unidos de América, ni la poesía, quien nos salve. En su citado libro sobre la pandemia por COVID-19, Butler escribe sobre cierto redescubrimiento de la codependencia y la vulnerabilidad que este acontecimiento ha supuesto a nivel global. Cito: no seremos capaces de comprender la vulnerabilidad compartida y la interdependencia si no admitimos que nos pasamos unos a otros el aire que respiramos, que compartimos las superficies del mundo y que no podemos tocar al otro sin ser también tocados por él. Fin de la cita. Con ello, a mi juicio, remite también a autoras como Ahmed, quien señala que lo afectivo no es solo aquello que los seres sienten, sino también una cualidad que los mismos desempeñan para consigo mismos y para con los otros. Somos, digamos, permeables y afectamos a las cosas y a las personas, y viceversa. Sin duda, una obra que da cuenta muy explícita de todo esto es la antología Árboles Frutales, recopilada por Adrián Vieitez, primero en un blog de internet y un tiempo después editada por la editorial 16. Se trata de un proyecto cuya premisa fue llevar a cabo una especie de intercambio epistolar a propósito del encierro por COVID-19. Sería de este modo una manifestación coral emparentada con lo que se ha dado en llamar lockdown poetry o poemas del encierro. Aclaro, sin embargo, que no se trata de un libro de poesía per se, aunque personalmente percibo en él muchas cualidades de lo poético, además de la presencia de bastantes poetas en sus autores y, por lo tanto, lo considero relevante para el panorama poético que estudio. Por las cartas de Árboles Frutales se desliza la nostalgia, la infancia, el amor, el desamor, la ironía, el dolor, el aburrimiento, pero muy particularmente la conciencia de estar construyendo a través de la escritura un espacio afectivo en el que se conectan los aislamientos. Encuentro que se condensa perfectamente en esta obra la tensión que comentaba antes que encontramos en la literatura atravesada por la experiencia de cuarentena por COVID-19. Un tener que estar solos, pero por lo mismo un querer estar juntos. Así lo expresa Isabela Kuznetsova. Encuentro un cierto alivio culpable en saber que estamos todos sufriendo un breakdown como no hubo otro. Así lo expresa Laura Villar Gómez, a quien la excepcionalidad de la pandemia le hace imaginar también una excepcionalidad afectiva. Al asomarme a la ventana a aplaudir, imagino las vidas de los demás. En este extraño letargo, este tiempo suspendido, podríamos hacer una excepción y contarnos los unos a los otros nuestras historias. Me gustaría gritarles: ¿estáis bien? Porque yo no. Pero en esta calle somos gente tímida, aplaudimos educadamente y nos metemos en casa. Aunque en casos como este el deseo de estar juntos no supere el mandato o la costumbre de estar aislados, más allá incluso de la situación de cuarentena, el propio proyecto del libro es un espacio en el que sí se consigue, y a ello aluden muchos de sus autores como Francisco Navarro Prieto cuando declara, y cito, la alegría radical de la dependencia. Varios de los autores y autoras de Árboles Frutales reflexionan sobre el papel de la digitalidad en este contexto de cuarentena, que es algo que investigo a fondo, pero en lo que por motivos de espacio no me voy a detener en esta ocasión. Y también reflexionan sobre la peculiar percepción del transcurso del tiempo que la situación de aislamiento domiciliario les produce o nos produjo, y los afectos de tedio, aburrimiento o extrañamiento que ello conlleva. Adrián Fauro escribe: nuestros pisos son salas de espera, y ese es el motivo por el que la gente necesita sentirse productiva.
Y Tania López García escribe: acaricio para decir, esta flor existe, yo existo, espero al mundo. Esta experiencia de la temporalidad se explora bastante a fondo en el último poemario del que hablaré. Se trata de El presente ahora, de la autora estadounidense Mary Jovan, traducida y editada en España por Crilla 71, como afirma Claudia González Caparrós en su prólogo y como también anuncia la repetición de su título, este poemario da cuenta de una experiencia homogénea del tiempo y habla de un presente perpetuo, cronificado, en medio de un contexto de aislamiento, sí, pero de malestar colectivo principalmente. Todo el poemario consiste en una serie de muy concisas entradas, como a modo de diario, de apenas una o dos frases en las que la autora informa de su avance en la traducción de la Divina Comedia. Cada entrada comienza invariablemente con hoy, puntos suspensivos. El registro es, como digo, muy escueto, casi taquigráfico. Les leo algunos ejemplos. Hoy revisé Purgatorio 22, hice 3 notas. Hoy hice 22 notas y las revisiones de Purgatorio 32. De este modo, la autora despliega un lenguaje poético que transmite cansancio y monotonía, por el que se cuela, sin embargo, su sentimentalidad. Nos desvela así que se está aferrando a la productividad a la que aludía Adrián Fauro. También que a veces siente miedo y otras alivio. Cito: hoy tuve esa fantasía que tienen los hambrientos, que habrá suficiente. Hoy me angustié porque cuando llegó el correo estreché algunos paquetes contra mi pecho. Poco a poco las entradas ganan a veces algo más de cuerpo y asistimos a pequeños fragmentos de la vida de la voz poética. Hoy me escribió X diciendo que estaba preocupada de que X estuviera muy deprimido y que si podía ayudarlo. Le dije que le propondría que hiciéramos un Skype para estar seguros de que estaba bien, pero que no había mucho más que yo pudiera hacer. Inmersas en esta bruma poética en la que imaginamos que los días transcurren, pero solo por la sucesión repetitiva de entradas, nos sentimos como ante el calendario en el que alguien privado de libertad fuese tachando los días con paciencia y con disciplina. Con todo, la voz poética resiste y lo hace precisamente apoyada en la labor literaria, aunque en este caso no tanto la de creación como la de traducción. Cito: hoy pensé como si alguien en el mundo le importase si estas traducciones se leen o no, y sin embargo me mantienen con vida. Para ir concluyendo, me gustaría subrayar que a mi juicio existen determinadas comunidades afectivas intra y extraliterarias, así como paisajes afectivos y lugares comunes que se han formado en torno a la experiencia colectiva de la cuarentena por COVID-19 en España y que vale la pena, por interesantes y por relevantes, identificarlas y analizarlas. Existe una larga tradición de entender la práctica literaria como un elemento terapéutico ante grandes traumas, ya personales, ya colectivos, y bueno, intuíamos, me parece, que con el COVID-19 sucedería de la misma manera. Este papel de la literatura como asidero poético, a pesar de la incerteza que ello conlleva, lo encontramos también en Árboles frutales, cito: en realidad no sé bien a quién le escribo, no sé bien para qué. Intento cuidar desde esta carta, crear un hilo transparente, una luz. O en otros poemarios como Hasta que nos duelan las costillas, de Javier Navarro Soto Egea, al que cito: acabamos tan derrotados que nuestro único consuelo reside en pasarnos todo un verano en tiempos de pandemia escribiendo un poemario con el que posiblemente nadie se sienta reflejado. Aunque sin duda, y ahora sí que termino, donde mejor se condensa lo que he tratado de explicar en esta comunicación es en la dedicatoria que precede a este mismo poemario que acabo de citar y que es la siguiente: a los que tenemos miedo juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Miriam. Damos paso ya a la última ponencia de la mesa, nos vamos de España y pasamos de la reflexión acerca de cómo pensar la escritura múltiple, digamos múltiple escritura bajo un concepto, a pensar una escritura que en realidad es múltiple, como creo que va a hacer Leo Cherry que entendamos. Lo presento. Leo Cherry nació en Santa Fe, estudió en Letras en la Universidad Nacional del Litoral y realizó un doctorado en Literatura en la Universidad de Buenos Aires. Allí estudió la relación entre imagen y literatura en América Latina, tomando como caso la obra de Mario Velatín.
En colaboración con otros colegas ha editado libros como Saberes Subalternos en 2019, Mario Belatín, Literatura y Margen en 2023 o Archivar, Desarchivar, Anarchivar también en 2023. Actualmente se desempeña en la Universidad Nacional de 3 de Febrero como coordinador del Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneo y Comparado, editor de la revista Chuy y profesor en la maestría de Estudios Literarios Latinoamericanos. Y su ponencia, que va a comenzar ya, se titula Mario a través del espejo, una antropología sensible. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por la invitación y obviamente gracias a todo el equipo de trabajo y gracias a mis compañeras de la mesa. Bueno, voy a poner el PowerPoint. Ahí está, se ve, ¿no? Ah, no. Compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, lo que yo traje para compartir es una, más o menos como un resumen de uno de mis capítulos de mi tesis a pedido especial de Marta, que quería que hable sobre esto. Así que bueno, está demasiado condensado. El PowerPoint por momentos muestra algunas citas que no voy a leer, simplemente, básicamente serían como pie de página. Así que bueno, siéntanse libres si la quieren leer o ignorarlas. Era como para tratar de solucionar el problema de la extensión. Bueno, la obra de Belatín no es sino una larga meditación sobre una física y una antropología de lo sensible, en donde la noción de imagen tiene un rol esencial. Esa es como la tesis de este texto y de esta ponencia, y es lo que voy a tratar de que pensemos. Entre el 2007 y el 2009, quizás el último gran pliegue de su sistema creativo, el escritor mexicano profundiza estéticamente lo que, con Disecado, el libro uruguayo de los muertos y su obra Reunida 2, alcanzará formulaciones más bien ensayistas o teóricas, por un lado, y propuestas singularísimas por el otro, como el cine vivo o Bola Negra, que son obras un poco performáticas, un poco fuera de serie. En relación con estos casos, podríamos decir que si bien hay en Belatín una conceptualización general del concepto de imagen, esto no significa que la escritura, la fotografía o el cine sean expresiones más o menos homogéneas, sino que constituyen dispositivos singulares y específicos. De allí se desprende la física y la antropología, que intentaré sintetizar a grandes rasgos, tomando como caso paradigmático, si se quiere, la figura del espejo. Según Belatín, la escritura plantea, pero en tanto abstracción está imposibilitada de concluir. Mientras que la fotografía, por ejemplo, muestra en un solo golpe lo simultáneo en el tiempo y en el espacio, la relación entre lo vivo y lo muerto, entre lo verdadero y lo falso, aunque permanece muda. En este marco, podríamos decir, de impotencia, ¿sí?, surge la idea de que las formas solo expresan en su negatividad. De modo que ese fuera de sí no es algo que solo circunscribe a la literatura, sino a todas las formas, se alcanza en asociación con otras formas. Imágenes visuales y verbales, eso ya lo sabíamos, pero también cuerpos y auras, y eso es un poco lo que quiero que pensemos. El aura en Belatín es similar a lo que Averroes entiende como persona. Se trata de una noción jurídica o sociocultural de individuación que nada tiene que ver con las posibilidades inmanentes de los textos. Sintetizando groseramente, digamos que el aura es el criterio no estético que gobierna, paradójicamente, el campo artístico. Es de lo que Belatín pretende despojarse para mirar una obra, como dice que lo hizo, con la obra de Belatar. Incluso es lo que Belatín sustrae de Frida Kahlo en su libro Las dos Fridas, o podríamos decir que es lo que él mismo practica con su impropia obra. ¿Quién será capaz de quitarse el nombre para otorgar algo más radical? Es una pregunta que realiza Belatín en un texto que se llama Algo que funciona sin funcionar, y me parece sugestiva para pensar este punto. Podríamos decir entonces que la sustracción del aura de autor, de la tradición o de la retórica
es el fin supremo que constituye la experiencia estética que reconocemos por Belatín. La operación o método que se presenta en esa experiencia de la repetición es el montaje. Pues montar supone crear un dispositivo o crear un medio. En sus comienzos, me refiero a Las Mujeres de Sal, un texto de 1986, o a Canon Perpetuo, que es de 1995, en esa época, digamos, en ese periodo, Belatín asume el montaje como lo auténticamente artístico, pues solo se crea la combinación, y como un fenómeno absolutamente personal, puesto que permite que el yo se escape de las retóricas y códigos que lo atraviesan, expresando una regla propia. ¿Sí? Como que lo que uno puede decir no es lo propio, sino lo que uno puede combinar. Más tarde, desde Poeta Ciego, que es de 1998, y especialmente en Flores, esto sería como un segundo momento, el montaje supondrá la articulación entre la obra, lo que sería la flor, y el sistema, ¿no? Lo que sería el ramillete, o lo que Mario llama muchas veces el jardín. Que con el correr del tiempo, ese jardín aparecerá cada vez más público, más anónimo, más acéfalo y más relacional. Con el cambio de siglo, el montaje se instalará en relación con, la imagen y los dispositivos audiovisuales. La posibilidad de articular aquello que no puede ser dicho en la fotografía, pero también aquello que no puede ser mostrado en la palabra, o aquello que no puede ser escuchado o intercambiado en la voz o en el canto. Lo que ya conocíamos, teorizaron otros como histeria fría, me refiero a Alan Pauls, que escribió un texto sobre eso, pero que a mí me gusta leer según la lógica bipolar, que es un concepto de Giorgio Agamben, o la lógica suplementaria, que es un concepto de Derrida. Así, en la imagen última de su obra, ¿sí? Esto fue como un repaso de cómo el montaje va cambiando a lo largo de la obra de Belatín, así, en la imagen última de su obra, la intermedialidad o multimedialidad expresa un sentido averroísta. Y esto no es caprichoso, sino que tiene que ver con la relación que tiene Mario Belatín con el sufismo. Él fue católico, estudió teología y en un momento cambia al sufismo. Entonces, este sentido averroísta es: se puede ver del mundo solo lo que un dispositivo permite acoger. Por lo tanto, cada dispositivo capta una fuerza parcial, de lo que se deduce que a mayor cantidad de dispositivos y de medios utilizados, sería mayor la potencia para captar las fuerzas que atraviesan el mundo y lo viviente. Ese es el sentido de, por ejemplo, surrealismo o subitalismo, algo que podemos leer en El Gran Vidrio, o del interés antropológico o arqueológico en Bola Negra, que es un musical que transcurre en la ciudad de Juárez. Entonces, esta relación entre dispositivo y mundo es incluso lo que atraviesa uno de sus últimos textos, bueno, ya no tan último, Carta sobre los ciegos para usos de lo que pueden ver, ¿no? Allí, la escritura es el resultado de la comunicación entre dos hermanos ciegos internados en un centro psiquiátrico. Él, además de ser ciego, es sordo, y ella escucha parcialmente y a través de una computadora que tiene como en el cuello, ella consigue posibilitar una comunicación entre ambos y el mundo sensorial. Es decir, ella escribe todo lo que pasa en el mundo para que el hermano lo pueda tener una relación con el mundo. En suma, vemos del mundo lo que los dispositivos nos permiten. Este sería como un ejemplo extremo que nos permite entender ese concepto. ¿Sí? En ese sentido, el paso que traza Belatín en este momento, ¿no? En este momento final, es reorientar esos procedimientos en tanto operaciones capaces de captar una realidad fantasma. Es un tiempo más real que el real, habitado por una vida impropia que se extiende más allá de la muerte y de la vida misma. Un proceso, una experiencia, no un resultado, que permite ver algo que se escapa tanto a la visibilidad como a la decibilidad, e incluso a toda noción de propiedad de lo viviente. El libro uruguayo de los muertos es ejemplar al respecto, no tanto por las formulaciones teóricas, que allí se pueden leer o se pueden deducir, sino porque el libro pone en relación, a través del montaje, el comentario, la reescritura, el copy-paste de una serie de textos creados en conjunto. ¿Sí? Me refiero a Las dos Fridas, al Gran Vidrio, a la biografía ilustrada de Mishima, a un texto que se llama Kawabata, el brazo del abismo,
muchos otros, ¿sí? Es como un pastiche, es una gran combinación de todos estos textos. Es decir, el libro uruguayo es en sí mismo la realización estética del concepto muy preciso que en él se encuentra formulado. Todos estos libros, escribe Velatín, están atravesados por la realidad fantasma, ese espacio donde las normas son otras, y que se expande a partir de todos los dispositivos que instauran un lado alternativo, pero inmaterial, de lo viviente. ¿Qué es esto? Dice Velatín, una cámara de juguete cuyo rollo no se revela. Un libro no publicado, pero paralelo a otro sí editado. Y en general, los artistas que siguen vivo más allá de su muerte, el caso ejemplar es Frida Kahlo, ya para los que no conocen la obra de Mario Velatín, ya van a entender esto, pero básicamente cuando a Velatín le encargan hacer la biografía de Frida Kahlo, él dice, no, yo no voy a hacer una biografía de Frida Kahlo, no hago biografía, y le dicen, por favor, haz la biografía. Entonces Velatín le pregunta a sus amigos, ¿qué me pueden decir de Frida Kahlo? Todo el mundo le escribe, Frida Kahlo tal cosa, Frida Kahlo tal cosa, y alguien le dice, conozco, Frida Kahlo sigue viva, trabaja en un mercado de frutas, en, no sé, Tectoatlán, una ciudad, un pueblito, y le manda una foto, le manda esta foto, ¿sí? Entonces Velatín se toma lo que pues, es una joda, básicamente, un chiste, se lo toma en serio. Entonces dice, bueno, Frida Kahlo sigue viva, vamos a ir a buscarla a Frida Kahlo para entender cómo este fenómeno es posible. Entonces el razonamiento se deduce solo. Si existe una realidad fantasma repleta de sujeto, también habría un yo fantasmagórico, Frida, y por extensión una serie de vidas que han sido convertidas en simulacro. El libro uruguayo no es más que la reunión de este cultivo fantasmagórico de lo viviente, es decir, un mundo, un pueblo. ¿No hay acaso en la realidad fantasma de Velatín una suerte de eco o reapropiación de lo que la tradición averroísta ha llamado intelecto material? En ese sentido, la obsesión de Velatín por los dispositivos, sea una cámara de juguete, un texto que hasta no ser traducido no está escrito, es una apuesta por captar algo de ese continuum infinito plagado de paralelismos invisibles. En ese marco, el doppelganger, ¿no?, que es este fenómeno de dobles, no es más que un fenómeno común, en realidad, que se encuentra presente, como ya dije, no solo en las dos Fridas, sino en buena parte de la vida del escritor. Un simple vidrio basta, dice el escritor, para que otro yo se independice de nosotros. Es lo que en disecado hace ingresar una y otra vez bajo el sujeto autointerrogado de mi yo. El personaje de disecado es mi yo, así en pregunta es re difícil de decir. Ese fantasma, que es musulmán, luego es sufí, luego es un derviche girador, luego es una letra, y finalmente vuelve a ser el propio Mario Velatín. Es un sujeto que va cambiando todo el tiempo, va mutando. Esta mudanza no subraya tanto el simulacro que constituye la identidad, ¿no? Sabemos que la identidad es un simulacro, la mía, la de usted, la del propio Mario, sino que para mí expone más bien una suerte de fractura esencial entre identidad y vida corporal. Ese mi yo, extrañado y necesariamente sujeto a una interrogación, remarca la impropiedad, ¿no?, que es básicamente la experiencia de decisión que nos presenta un espejo, ¿no? El espejo nos plantea que nuestra imagen no nos pertenece. Leo un fragmento del libro uruguayo que me parece que ilustra esto. Experimenté en carne propia en aquel instante, en el de la consulta con el perro, una verdad obvia, que el avance es ilusorio, que nos trasladamos dentro de un círculo en realidades alternas donde todo, un presente, un pasado y un futuro, está conectado de manera tangible. Lo que puede cambiar son determinados tonos, ciertos colores que, como un espejo, para atisbar con qué cara, nos sirve para atisbar con qué cara amanecimos hoy. El espejo y la vida fantasma son temas sometidos a una reflexión que atraviesa la obra de Velatín de par en par, actualizándose, repitiéndose y modificándose con insistencia. Por ejemplo, en Efecto Invernadero, que es uno de sus primeros textos, hay un poema aparecido de la nada que se presenta escrito en el espejo y no se sabe de dónde vino. 15 años después, en Los fantasmas del masajista,
El dolor se encarna en un miembro ausente. ¿Sí? Hay una persona que le falta un miembro que siente dolor en ese miembro ausente. Mientras que el canto de una muerta instaura la hipótesis de que el alma de la madre de João, que es un personaje de esta novela, parece haber encarnado en un loro que reproduce esa voz fantasma. ¿Sí? Mucho antes, en Cadena Perpetua, que es del 93, la voz era un producto, una mercancía que una organización misteriosa volvía intercambiable. ¿Sí? Entonces, como en estos casos que el espejo no es evidente, es la misma operación, ¿no? Esta escisión de algo que parece nuestro, sea la imagen, sea la voz, sea una parte del cuerpo. Frente a esta serie, deberíamos decir que no solo el autor, sino las imágenes mismas y también las almas, las auras, son modulares y a la vez materias de refracción, es decir, de reflexión. ¿No es acaso la pecera del moridero, del salón de belleza, una suerte de dispositivo óptico que propicia, si no el mimetismo, una relación causa-efecto entre la muerte animal y la humana? En uno de sus más recientes textos, la carta sobre los ciegos que ya cité, el escritor toma como epígrafe el siguiente fragmento de Diderot. Se lo leo. Le pregunté sobre lo que entendía por espejo. Una máquina, me respondió, que ponen las cosas de relieve lejos de sí mismas si están convenientemente colocadas en relación con ella. Es como mi mano, a la que no tengo que colocar junto a un objeto para sentirla. La experiencia del espejo, ese fantasma, expone la cualidad reflejo reflexiva que nos constituye psicológicamente, pero que nos aliena física y antropológicamente. El espejo o la superficie del agua nos privan de nuestra forma y la multiplican, ¿sí? Esa multiplicación de la forma es lo que constituye el horror borgiano, ¿sí? El horror borgiano participa de lo que hemos denominado este fantasma y establece a la imagen incorpórea como agente de la multiplicación de la forma y de la verdad. Básicamente, eso que a Belatín le parece una potencia, a Borges le parece un horror, ¿no? Esa es una famosa cita de Clon of Dar Orbis Tertius. La experiencia del espejo demuestra que hay existencia medial porque hay medios o dispositivos de decir abstractores, ¿sí? Como dijimos. Y por lo tanto, todo conocimiento es una forma de reflexión, todo conocimiento sería un reflejo. En la escritura o en la imagen, nada es lo que es, sino apenas un ser curvado o desviado según la capacidad de captura del medio. Deberíamos decir entonces que el mundo sensible no existe más que los medios que lo abstraen o lo capturan. Sin embargo, las imágenes, los fantasmas, es lo que insiste infinitamente en los sujetos a través de la imaginación. Por lo tanto, son las imágenes aquello que une las identidades con los pensamientos. Esa sería como la conclusión teórica que podríamos hacer de todo esto, y le dejo esas citas, que son muy largas, pero si la quieren chusmear, del libro de Coche. Básicamente estoy sintetizando un poco la teoría de la filosofía de la imaginación de Coche, que hace todo un comentario a la obra de Averroes. Entonces, frente a una física y una antropología semejante, la acción de vivir significa dar sentido, sensificar lo racional, transformar lo psíquico en imagen exterior, dar cuerpo y experiencia a lo espiritual. Deberíamos decir entonces que la verdadera vida activa o cultural, la vida superior, entre comillas, del hombre, y de esta perspectiva también sería una vida animal, no está ni en la acción ni en la producción, sino en la invisible relación con los medios y los dispositivos de captura. Si tal como sostiene Lacan, es a través de un espejo que podemos tornarnos experiencia para nosotros mismos, también es apenas en los medios que nuestra existencia espiritual consigue prolongarse más allá de nosotros, es decir, trascender. La imagen es entonces una forma de trascendencia, apenas a través de lo sensible penetramos en las cosas y en los otros. Podemos vivir en ellos, ejercer influencia sobre el mundo y sobre el resto de los vivientes y, viceversa, ser penetrados. Y quiero remarcar este tópico, el de lo sensible como penetración, porque es casualmente un tópico que atraviesa, ¿no?, para mantener la metonimia, todos los autores que Belatín ha retomado a lo largo de sus obras, ¿sí? Los casos más ejemplares, más fáciles de reconocer, serían los de Frida Kahlo y los de Yuko Mishima, que recuperan los motivos barroquísimos de la flecha
penetrando en la carne. ¿Sí? Acá vemos, tenemos a, bueno, a la Santa Teresa de Bernini, esta trascendencia mística que tiene este éxtasis, simbolizado por la flecha del ángel, y vemos el San Sebastián aceitado, ¿sí? Y al lado una performance sería de Yukio Mishima, y al otro lado el cuadro de Frida Kahlo. Lo que pone de relieve entonces los dispositivos de duplicación de Velatín es una situación teórica más profunda. Ellos no crean simulacro, ¿no? Como pensaba, digamos, Borges, pero también Sor Juana, ¿sí? Que tiene un poema muy interesante que es ese engaño colorido, se refiere a su retrato, que bien mirado es cadáver, es polvo, es sombra, es nada, ¿no? Entonces, no crean simulacro, sino que habilitan, digamos, una potencia, ¿no? Espera que me quiero saltar. Las formas son, ya lo dijimos, posibilidades sobre vida que no contiene una psicología, un sujeto, sino su fantasma, ¿sí? Que como nos enseñó Daniel Link, un fantasma es una figura más bien laxa y por lo tanto difícil de decir. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Es contraponer esta idea del fantasma como sobrevida de la imagen y como sobrevida en general a toda una tradición que ve en la imagen un horror, ¿sí? Una tradición que va Sor Juana, ¿no? Ese poema, que va Borges, que también se puede ver en la invención de Morel, de Bioy Casares, pero que llega a través de toda la filosofía occidental, llega hasta Platón, ¿no? Hasta la alegoría de la caverna. Entonces, hay toda una episteme allí, y que justamente es una episteme occidental. Entonces, por eso es interesante, ¿no? Que el libro uruguayo de los muertos, ¿no? En el que resuena el libro tibetano de los muertos, como en las dos Fridas, introducen una noción, que es muy católica, como la resurrección de la carne, pero la contraponen al cuerpo muerto de Duchamp, de Kahlo, de Mishima, que expuesto a la intemperie ha sido comido por los pájaros. Entonces, esto es un cuento de Velatín que Velatín reescribe todo el tiempo y que básicamente el artista es un cuerpo muerto, no se sabe cómo está vivo y en un momento está comido por los pájaros. Entonces, el ritual mortuorio de la otra Frida, su cuerpo convirtiéndose en mortaja de papel, luego en una suerte de letra, después en una textura, después en un rasgo, después un pliegue, Velatín dice que esta Frida, esta doble de Frida, debería ser enterrada de ese modo, ¿no? No puede morir como cualquier otro mortal, sino así. Entonces, este ritual mortuorio especial es, dice Velatín, una posición intermedia. Intermedia al cuerpo desritualizado, ¿sí? Y a la carne como cascarón unívoco o incorrupto del alma, ¿no? Intermedia, por lo tanto, a la historia y a la persona jurídica, a la pura vida sin experiencia. Entonces, para finalizar, podríamos dedicarle obviamente sendas páginas a esta serie, interrogar la semejanza, la diferencia de cada caso. Sin embargo, lo que nos importa, o lo que al sistema estético de Velatín importa, es lo que se encuentra detrás del procedimiento. Es decir, detrás de la semejanza analógica, la persistencia de unas imágenes, es decir, la supervivencia que expresa cierta fuerza con la que un alma, sea llamada esta estado primitivo, sea llamada esta inconsciente colectivo, ha insistido en el mundo, ¿sí? Esto, esta persistencia, este motivo, ¿por qué sigue insistiendo? En diferentes épocas, es como lo transgeneracional, entonces sería como lo opuesto, ¿no? Esto que Abby Barbour llamaba Fatoformel, que nosotros armamos, según algunos motivos en la obra de Velatín, no solo expone la supervivencia de una forma, de un motivo, de un pensamiento, sino más profundamente lo que tienen en común la insistencia de estos fantasmas, su haber actualizado y por lo tanto reproducido un aspecto o una imagen de esta potencia del pensamiento. Una potencia que voy a atravesar la obra de Velatín. Pathos es también, ese término latino, una pasión sin sufrimiento ni resistencia. Laxa, fluyente, inmaterial, incognoscente, sin forma, es decir, dispositiva. Está la disposición. Esta pasividad radical es la que experimenta la doble de Frida Kahlo, aquel cuerpo abierto a la posibilidad increíble de recibir la imagen de Kahlo al punto de reencarnar no solo su apariencia, sino un modo de ser del artista. Una resonancia paranormal con su espíritu, podríamos decir, pero que no ha tomado posición de tal cuerpo, no es la posición demoníaca, ¿no?, de las películas de terror. Esa sería la verdad del fantasma. Se trata de la realización más extrema de la física y la antropología de Velatín. Pues allí,
La imagen se presenta como una forma que sobrevive en otro cuerpo y por lo tanto la objetividad y la corporalidad son entonces su lugar, su sustrato, su sujeto, pero nunca su propiedad. O sea, nadie puede tener la propiedad de la imagen de Kalo, ni siquiera su propio cuerpo. Esta verdad impropia es, en Belatín, su inmanencia pura, ¿sí? Lo que vuelve a la imagen una vida. Gracias. Gracias a ti, Leo. Bueno, con estas tres ponencias tan cargadas de conceptos, abrimos el turno de preguntas o comentarios o lo que tengáis para nuestras tres ponentes. Sí, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Sí, Gonzalo. Bueno, lo primero, qué lujo asistir a esta sesión con investigadores que investigan, que admiro tanto en su trabajo y con ponencias tan chulas. ¿Vale? Que bueno, una alegría volver aquí. Me ha hecho mucho pensar las dos primeras ponencias sobre el hecho de reflexionar sobre la clasificación en generaciones, que es algo que en mi tesis me estoy tragando en dosis excesivas. Y a veces pienso, y creo que la potencialidad de la idea que tenéis en las dos, digamos, propuestas es ser un poco más flexibles también a la hora de clasificar, en cierto sentido, poetas que tengan experiencias comunes o que tengan contextos culturales similares y concretos. Puede ser la pandemia y puede ser una comunidad poética concreta. Imaginaos pues, lo que hay en Salamanca, por poner un ejemplo. Y a veces pienso que a lo mejor más flexible aún es que en vez de enfocarnos tanto en clasificar poetas en diferentes cubículos, pensemos un poco más en poemarios. Porque los poetas somos mutantes, quiero decir. En una época de su vida puede adherirse una cierta estética muy marcada o una cierta temática muy marcada, y tres poemarios más para allá es algo totalmente diferente. Y al final acabamos haciendo como cábalas muy extrañas para intentar justificar ese hecho, ¿no? Y decir, bueno, es realmente de esta estética y bueno, pues tuvo un affair en uno de sus poemarios y fue realista. Bueno, pues a lo mejor quizá es más interesante, y dejo la idea al aire, ¿vale? Para que la discutamos en algún momento con algunas cañas o aquí o donde queráis. No sé, es que a lo mejor la aproximación es más bien centrada en esa propia producción poética y en el contexto concreto de uno o varios poemarios que puedan adherirse a una cierta estética, una cierta temática, o que estén, creados en un cierto contexto cultural concreto. Es decir, podemos hablar de la poética del COVID, sin necesidad de que todos los que pasen por ese contexto se vayan a quedar siempre en ese grupo. A lo mejor los siguientes poemarios ya no tienen una influencia clara sobre la experiencia del aislamiento, sobre la experiencia de la ruptura social, y tienen mucho que ver con otras cosas muy diferentes. Es decir, o sea, no poner etiquetas a poetas para siempre, sino jugar un poco con precisamente su producción poética en un sentido mucho más individual. Bueno, yo lanzo esta idea que me ronda últimamente y me encantaría ver qué os parece. Sí, yo quiero, perdón. No, nada, solo quería darle a Gonzalo, a propósito de esto, con lo que yo pues estoy completísimamente de acuerdo, hay un capítulo del libro de Juan Carlos Abril que trata este tema, pero vamos, de manera súper súper incisiva y súper desarrollada, que está en un volumen que creo que coordinan Alberto Santamaría y Luis Bagué, si no me equivoco. Te doy la referencia. Vale. El volumen es, perdonad, que lo estoy aquí, que lo encontraré en un minutín, porque lo tengo en la bibliografía. Y recuerdo, vamos. Vale, el capítulo de Juan Carlos Abril es hacia otra caracterización de la poesía española actual, que justamente habla de esto, de mirar hacia los libros, hacia los...
¿Te quedaste Frozen? Y el libro en el que se encuentra es Malos tiempos para la épica. Última poesía española. Vale, la tengo por aquí, por casa. Genial, pues le echo un vistacillo. Pues échale un vistacín porque a lo mejor, y sí, estoy completamente de acuerdo. La cosa esta en mi caso, pensando en este tema, es lo que creo que en el caso de Broncano, por ejemplo, establece esta distinción entre comunidad epistémica, que sería una cosa, pues como te has comentado, que abre más puertas, y fraternidad quizá permite esta idea de enlazar vulnerabilidades a partir de libros, ¿no? Libros que a lo mejor reflexionan mucho sobre la deconstrucción del lenguaje, o libros que tienen un horizonte más de convivencia, como en el caso de que nos ha comentado Miriam y tal. Entonces, ahí ya es como, o sea, es el momento en el que Broncano habla de fraternidad y deja la comunidad para una cosa muchísimo más genérica y más amplia. Entonces, sí, totalmente esto que comentas de los libros. Además, también me hace pensar que permite, pues, yo que sé, una poeta como Chus Pato, cualquier poeta gallega que reflexiona en torno al territorio, no por estar dos generaciones o tres generaciones antes, impide que a lo mejor conviva mejor su poesía, dialogue mejor con cosas tan recientes como puede ser, pues yo que sé, una María Salgado o una Ángela Segovia, que además dialogan mucho entre ellas, se hacen prólogos, etc. Entonces, bueno, pues sí, apunto tu reflexión. Muchas gracias por la referencia. Pensando. Muchas gracias por la referencia. No, no, tenía pendiente ese ensayo, pero genial. Si lo cojo antes. Bueno, yo intervengo brevemente para darte las gracias, Gonzalo, por esta reflexión que nos lanzas. También estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Elena. Claro, yo creo que ese es un poco el, digamos, la tensión que todo investigador de poesía contemporánea maneja, ¿no? Esa tensión entre una diversificación excesiva, como de la que ha dado cuenta Elena, que creo que es uno de los mayores problemas que llevamos arrastrando críticamente en las últimas décadas, y por otro lado todo lo contrario, ¿no? Una clasificación absolutamente, muchas veces muy rígida y muy falsa, por ende, que consista en hacer que todo cuadre como si fuera un puzzle perfectamente diseñado, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que encontrar el punto medio, creo que hay que investigar con rigor y atreverse a hacer trazados en el mapa, pero que esos trazados sean móviles y no sean un armario, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, con la cuestión de las poéticas comunitarias en torno al COVID-19, claro, yo no vengo a proponer que se llame algo así como generación del COVID o algo así, porque sería absurdo, porque todos y todas los que estábamos en ese momento, pues lo seríamos, no tendría mucho sentido. Pero sí, la herramienta que yo utilizo y que, bueno, veo que tiene una muy buena conversación con las comunidades de las que ha hablado Elena, ¿no?, epistémicas, yo utilizo pues las comunidades afectivas, que creo que tienen mucho que ver. Y bueno, me parece que son, más que clasificaciones, me parece que son herramientas, círculos que se trazan y creo que puede reunir en una conversación a determinados poemarios, pero no estancarlos ahí. Pueden ser parte también de otras comunidades afectivas que se reúnan en torno a otro tipo de, bueno, pues de afectos o de acciones, ¿no? Entonces, bueno, gracias por tu intervención y nada. Muchas gracias, Miriam. Muy interesante lo que dices. No sé si hay más pregunta, comentario. Sí, yo quería, porque Miriam estaba hablando de los prodigiosos gatos monteses, creo que es así, ¿verdad? Sí. Y yo hace poco estuve trabajando, escribiendo sobre Desear la casa, que es otro libro de García Marina. Y cuando has dicho, claro, y, bueno, se me ocurre, porque a lo mejor te sirve para algo, lo que sea, apuntabas en un momento que como que la luz del poemario no manaba de la limpieza, sino que era básicamente cómo se había construido la política pública en torno al COVID, ¿no? Sino que importaban los marcos de lo sucio. Y en un mismo, o sea, en una misma lectura de las cosas, pero
orientar otra temática como es la genealogía en Desear la casa. No sé si lo has leído, no sé si no, pero ahí Rodrigo García Marina también ensucia las esquinas, recurre al marco de lo sucio para rescatar, pues él dice los leprosos bíblicos, ¿no? Pues toda esa genealogía que se ha leído en clave, pues eso de lo sucio, ¿no? Y lo hace en una lectura más de rescate y de pensar los espacios. Entonces, bueno, ahí también hay como un imaginario muy de lo sucio y me ha hecho pensar, pues me he dado cuenta de que en los precios gatos monteses vuelve a incurrir en él, que lo había pasado totalmente por encima y bueno, me ha permitido hacer ese enlace, que no sé si servirá para algo, pero bueno, he estado pensando en eso mientras comentabas ese apunte y ya está. Gracias por el apunte, Elena. Sí, efectivamente, la verdad es que en poetas como Rodrigo, que además me parece que es tan buen poeta, ¿no? Es interesante ver cómo... bueno, cómo va trazando una poética que es como bastante coherente. Esto no significa que sea como estanca o unidireccional, pero sí que va creciendo y se va alimentando y que se ve mucho de un poemario a otro en el caso de Rodrigo. Estoy completamente de acuerdo con lo que apuntas de Desear la casa y bueno, claro, me parece que es algo también que está muy presente en poéticas que son explícitamente y performáticamente queer, ¿no? Con un determinado acervo de autores y autoras, una determinada tradición que se va construyendo y sí, estoy completamente de acuerdo, gracias por apuntarlo. Por cierto, Miriam, si puedo, me gusta mucho tu elección bibliográfica para el estudio del COVID. Creo que los poemarios de García Marina y de Javi Navarro se complementan genial porque cada uno ve un poco la historia desde un punto de vista muy, muy diferente, como dos perspectivas que suman mucho. O sea que me ha gustado verlos juntos. Gracias, Gonzalo. No sé si hay más preguntas. Lo de los poetas somos mutantes, lo podría haber dicho en latín perfectamente también, la frase de Gonzalo. Es que Dayan tiene el micro abierto, pero no sé si es porque quiere hablar. No parece. Vale. No sé si lo puedo cerrar yo y creo que no. No se lo puedo cerrar. Bueno. Si no hay más preguntas, yo diría que lo dejamos aquí, Juan. Ah, sí. Y agradecemos sí, a por supuesto, muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestras aportaciones, sin duda nos han dejado pensando, por lo menos a mí, en bastantes coincidencias y en algunos conceptos que pueden ser interesantes y reanudamos después con la actividad inaugural, que no me acuerdo exactamente a qué hora era, pero era... Es la actividad inaugural de literatura.